quand on la danse, les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme les romans, il n'y en a pas de faire à ta vie. Tu vuelo sale en unas horas. ¿Te vas a Hawái? Sí, y esto es lo que los marines tienen que hacer, impactar y pirarse. Mi hijo era un luchador, un combatiente. Solo buscaba lo mejor para su país. Siempre estuvo preocupado por sus cosechas de calabaza. Era una fuente de ingresos importante para Hawái. Sin embargo, hace tiempo que no veo a mi hijo. Y empiezo a sospechar de nuestro presidente. Estoy segura de que el señor Ivor ha sucumbido a las presiones externas y ha expulsado a mi hijo por terrorista. La casa está tan vacía sin él. Todo me recuerda a Antonio. La cocina donde preparaba sus platos favoritos. El garaje donde mataba marines. Además, eran marines que no venían a cuento. Incluso yo le echo de menos. Y la cama donde ponía sus trofeos. Y era cinturón blanco, aunque decía que no. ¿Qué haces en mi garaje sin venir a cuento, marine de mierda? Necesitaba dinero para ir a buscar a mi hijo y la verdad no sabía de dónde sacarlo. Así que al final tuve que recurrir al señor Hotelson. No tengo ni idea, no recuerdo bien, estaba haciendo unas encuestas en Honolulu. Bueno, vale, pero estoy en ambulancia, vale, yo voy a llamar a una ambulancia. Vaya, pero si no hay línea. Tranquila, señora, no va a hacer falta. Quédate, Jimmy. Aquí tengo el informe. Mira, Jimmy, esta luna de mañana he tenido que ir a pasar la ITV al Mafia Móvil. La cosecha de calabazas se ha ido a tomar por culo. Luego ha venido una pesada a pedirme dinero. ¿Tú te piensas que me va a leer esta puta mierda? ¿La mataste? Por supuesto. Le di su merecido. Según entré, le pegué un tiro. ¡No, por favor! ¡No! Señor Evil, no es tan buen presidente. No sé, la gente tendrá razón. El cabrón está metido en mierda hasta el cuello. No sé, Miller, estamos en el bando equivocado. Pero no, vamos a ver. No habíamos quedado que la ibas a torturar. No, sí, la torturé, por supuesto. O sea, la tuve en su garaje, amordazada. Le rajé un poco las piernas, eché sal gorda, vinagre. A la vieja usanza, un poco de unos golpes en la cara, sin comer, sin agua. Ah, sí, a oscuras. Sí, señor Jimmy. ¿Lo limpiarías luego todo? No tuve tiempo. Bueno, pues contrataremos a la chica que lo limpie, si sea por eso. No te preocupes, Jimmy. Mi hijo manda una carta. ¿Te ha hablado el señor Hortenson de la carta? No menciono nada. Gracias. Mira. Madre, por motivos que ahora no puedo contar, me veo en la obligación de esconderme. Y no revelar mi paradero. Pero no te preocupes, madre. Estoy bien. Te quiero. Desde él, con amor. El caso es que la mujer esta necesitaba la pasta porque habían deportado a su hijo y tenía que ir a buscarlo. ¿Y me fui allí? Y me contó que, nada, se subió al avión con destino a Delhi.
ahí conocí a un tipo bastante atractivo. Y en el avión conocí a un apuesto hawaiano. Pizza familiar hawaiana. Un hawaiano de estos surferos. ¿Hawaiano? Sí, un hawaiano de esos de Honolulu, pero el caso es que el tipo está limpio, ya lo he investigado. Y nada. El avión, pum, se bajaron, cada uno tiró por su lado y santas pascuas. No se supo más de ese hombre. Por cierto, te vas a quedar a comer, he pedido una pizza hawaiana. Bueno, tenía planes, pero los puedo aplazar. Muy bien, Jimmy. Toribio. Vete a por las pizzas y tráete un pastel de calabaza. Una ciudad muy agobiante, lo pasé pero fatal. Salí a ver cosas, me fui de compras, a ver, para entretenerme un poco. Mira, pero una ciudad, un calor que hacía, una suciedad por todos sitios, yo no, es, yo sentía que me moría allí. Prit ki lat mohe aisi lagi ho gayi main matwari. बल बल जाऊं अपने पिया को हे मैं जाऊं वारी वारी मोहे सुध बुध ना रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी. Yo no me rendí. Mira, un hijo es un hijo y por un hijo que se hace todo. Me recorrí todos los barrios, pregunté a toda la gente, por cierto, la gente muy amable. Me ayudaron un montón y bueno, pues al final, pues me sentí a gusto. Pues eso, el caso que llegó a Delhi y era una ciudad con 14 millones de habitantes. Efectivamente, que lo ponen a un y medio. Pues eso, ¿cómo coño va a encontrar a un tío en una ciudad tan grande? La piba se lió a preguntar por un lado, por otro. ¿Has visto a Antonio? ¿La habéis visto? Este, aquel. ¿Has visto a Antonio? ¿Has visto a Antonio? Vamos, eso me contaba ella. Yo no sé si sería todo cierto. Pero una noche tuve suerte. Conocí a una amiga. Hola, ¿has visto a don Antonio? ¿Y quién es, vale? Y mira, estuve preguntando en todos los sitios, en las embajadas, en todos los sitios, y al final nos llegó una carta desde Delhi. Vale, ya no me cuentas nada más de lo de Antonio. Mira, no te preocupes, ¿vale? Yo entiendo tu situación y te voy a intentar ayudar en lo que puedas. Tú vente conmigo, buscamos unos billetes y vamos a buscar a Antonio, ¿vale? Bueno. ¿De acuerdo? Vale, no te preocupes. Vale. La de QW da vuelta a Hawái. Más salvaje, más intenso, más Hawái que nunca. Con un innovador sistema de combate en tiempo real, con más acción. Resident Evil Hawaii, próximamente en... Es extraño, pero últimamente no hay quien te localice. ¿A qué se debe el miedo? Yo no tengo miedo. No hace mucho sufrí un ataque en mi propio búnker y qué casualidad que me localizaron gracias a un portátil que encontraron en tu casa. Por eso lo llamo miedo.
miedo a mi cólera, voy a encontrarte, Tommy. No intentes localizarme. ¿A quién vas a mandar? Ni siquiera esos dos inútiles que tienes en la puerta del búnker lo conseguirán. Pierdes el tiempo. ¡No soy un traidor! Entonces, más te vale que vengas a Honolulu y lo demuestres, si no seré yo el que te haga una visita y eso no te iba a gustar ni a ti ni a tu madre. ¡Deja a mi madre al margen! आज यहाँ पर हर आने जाने वाले पर निगाह रखी है कोई बचकर जाने न पाए हमेशा ही मुझे इनको पकड़ना है हाँ हाँ Pero Antonio, ¿dónde está? Coño, llevo 3 días torturando a una mujer. Déjame que te cuente la historia entera. Joder, tío, pareces Peter Jackson que necesita 3 películas de 5 horas para contar una puta historia. Coño, que no tardamos nada. Si mientras llegan las pizzas, tenemos tiempo. A ver, el caso. Las dos pibas se cogieron un tren para arriba y para abajo con su rollo de lesbiana, yo creo. Ese es el trasfondo de la historia. Y pues nada, un tren para arriba, otro para abajo, preguntando a este, al otro... Y estuvimos por todos sitios preguntando por Antonio. Mira, a todo el mundo le preguntábamos, a los comerciantes, a la gente de la calle, a los monjes, a todo el mundo. La verdad es que se involucró tanto, le interesó tanto mi situación, que es que me ayudó un montón. Acabaron teniendo algo de fama por ahí. La gente ya la señalaba por el dedo. Mira, esas son las dos locas que andan buscando a Antonio. ¿Has visto a Antonio? ¿Quién es ese Antonio? El pídeme sobre Antonio, pero yo no sé sobre Antonio. ¿Quién es Antonio? Me dijo de pucha que aquí me Antonio con él, que me dijo ni malum que Antonio con él. Nada más Antonio. Yo no sé ese Antonio quién sea. Yo creo que se inventaba porque tanto Antonio. Y el Antonio este no aparece por ningún sitio. M'estan tocant els collons perquè m'estan preguntant on està l'Antoni aquest i és que no el trobo, tio. No. So I've been here 10 years, I live here a long time, and I just met this group of people from Hawaii. They're looking for someone. They're talking about the president of Hawaii. मुझसे पूछा बोले एंटोनियो के बारे में लेकिन मुझे नहीं पता कौन है एंटोनियो. First time I saw those women, I thought they were crazy. Yo creo que están un poco locos porque Antonio no existe. Mi caso es que esto me suena. M'estan ratllant ja, o sigui, tinc ganes de marxar d'aquí perquè m'has... I res, me'n vaig. Yo creo que no van a encontrar a Antonio. Antonio Carreta, en la Meneuselija, el Patanicone, Antonio. But later I realized maybe they fight. They are fighters and they fight for a dream. Bueno, bueno. Pues habrá que seguir buscando al Antonio. ¡Antonio! ¡Antonio! Pero, ¿qué muchacho esto? Es que me tiene hasta los huevos. I actually think the president of Hawaii is a really good person, you know? I mean, besides maybe a few mistakes here and there, like all politicians, I think, you know, I think the Hawaiians that are here now visiting need to accept their president and their leader, because once they accept their leader, I think they'll have no more problems. I think they'll find who they're looking for and they can go home happy. Nadie sabía nada.
eras tú. He viajado por 5 continentes hasta que al final he llegado aquí. Y gracias a ti, me he iniciado en el budismo. He descubierto mi paz interior. Me he convertido en un sabio. Solo unos pocos como tú saben por qué huí de Hawái. Pero ahora tengo que volver. Por otros motivos. Gracias, maestro. Sabes que puedo morir en mi regreso, pero siempre he querido yacer en su tatami. Volveré. Pero un día se marchó. Mira, me quedé más sola. Y se volvió a Hawái. Todo muy bonito. ¡Date quieto, joder! Puta. Pues eso, que un atardecer, una despedida, las dos lloran y ella se vuelve a quedar sola. Ya no sabía qué hacer, otra vez me volví a hundir. Nuestra madre Coraje se ve ahí hundida en la mierda y dice, pues voy a llamar al chavalito este guapo, al hawaiano del avión. Llamé al hawaiano. Ah, ese atractivo. ¿En el avión? Que le gustaban los Red Hot Chili Peppers. Que canten canto de chica, tere naam se jee loon, tere naam se mar jaun. Y nada, quedaron, pues oye, que mira que en verdad te quiero. Lo de siempre, película de amor. ¿Qué te voy a contar? Tere naam se mar jaun, teri jaan ke sadke mein kuch aisa kar jaun. Tune kya kar dala, mar gayi main, mit gayi main. Hicimos allí. Ese es el fondo de la cuestión. Así que Antonio tiene papá nuevo. Pero no seas tan cabrón. Ya sabes que fue muy duro para él perder a un padre con la historia de esa turbia del casino. Así que Antonio tiene nuevo papá. Bueno, sí. Adelante. ¿Da usted su permiso? Adelante. Lo siento, pero no había pastel de calabaza. Malas cosechas. Puta mosca calabacera. ¿Dónde está Antonio? Sigue pensando que le hemos deportado. No sabe nada del tema del señor Ponce. Claro. Ella no tiene ni puta idea de quién es el señor Ponce ni nada, ya está convencidísima de que está deportado y ya está. La cosa es que tengo recuerdos un poco difusos, no sé muy bien. Pues eso, Jotterson, que me da pena la mujer, es decir, ha perdido el norte, me confundía historias. Me parece todo un sueño. Me contaba tanto como la vuelta, como la ida. Ni cuando vine, ni cómo vine. No sabe muy bien en qué punto se encuentra ahora mismo de su búsqueda. When I sit alone, I'm get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, I'm get to play it on for my life. Venga, abreviando ya. Vamos a ir finiquitando que se ha echado la siesta. ¿Sabes lo que es un recuerdo? No, ¿el qué? Una playa. I got your hey, oh. Now listen what I say, oh. When will I know that I really can go to the well once. Acabó volviéndose un poco loca. De pronto aparece él, me acerco, le doy un beso. Ya se lo he dicho más de una vez, su hijo no va a volver. Y además, ¿sabes qué es lo último que habló con su hijo? El sueño termina con una llamada de Antonio. ¿Sabes qué me dijo? Si
¿Sí? Soy yo, madre. ¡Toñín! Odio que me llamen Toñín. ¡Ay, Toñín, qué rancio eres! Madre, tengo poco tiempo. Creo que mi último jefe me sigue la pista. ¿El señor Ponce? ¿Qué pasa con él? Intentó matarme delante de todo el mundo. Dijo que no le daba las cartas que él quería y tuve que huir del casino. Yo estuve allí. Estuve en aquella partida. Pobre Toñín. El cayuquemo me había endurecido y todavía no era mi hora. Además, tenía cosas pendientes que hacer y el cargacadáveres frecuentaba el casino, por lo que éramos buenos amigos. Tuve suerte y salí adelante, pero por miedo tuve que salir del país y me di por muerto. Cuánto lo siento. Pensaba que te habían deportado por tus peleas con los marines. Siento no haberte dicho nada antes. Tuve miedo. Bueno, Toñín, hijo, ¿dónde estás? Estoy en un sitio maravilloso. ¿Dónde? Te quiero, madre. ¡Antonio! ¡Antonio! Así que ahora mismo estamos donde empezamos, sin saber dónde coño está Antonio. Bien, Jimmy. Veo que has hecho un buen trabajo. Yo confiaba en ti. Lo que necesitas para la depresión es esto. Resident Evil, J.
Pepe Miller tiene una nueva misión. Tras la explosión del coche del presidente, no cabe duda de que W ha vuelto a Hawái. Más salvaje, más intenso, más Hawái que nunca. Cuenta con un innovador sistema de combate en tiempo real. Con más acción. President Evil Hawái. Próximamente en tus tiendas más guay. Traicionado y dado por muerto, Toñín ha regresado para importunaros. No resulta, tío. Espera. ¡Ale! Grabando. ¿Dónde está Antonio? ¡No, chétalo! ¿Antonio? Venga, Toñín. Baila ahora. ¿Tú cómo sabes? Venga. Hola. Bailar. Gracias por todas tus enseñanzas, maestro. No sé qué más decir, Toca. Da igual, aunque esto sea Hawái, un Buda. Pero es que no está en ambiente. No, supuestamente no es Hawái. Claro, estamos en un sitio místico, ¿sabes?